Mi nombre es Otto Guillén, soy médico internista, soy el coordinador de este curso de Clínica Médica 12 del 2016, enlace de loaysa. Esta reunión la hacemos, perdón, no para leerles el sílabo, ¿no? Porque si no sería como leer el PPT en las clases de la universidad, ¿no? No tiene sentido. Solamente voy a recalcar algunas cosas importantes. Entonces vamos a, a empezar. Voy a empezar con una pregunta. No tienen que obviamente haber medido el sílabos. Esto funciona para cualquier curso. Sino a su criterio, cuál creen que es la parte más importante de un curso en general. Estos ¿no? son los resultados. Bueno, ha habido respuesta de todas las alternativas. Ahora, no quiere decir que en las demás partes del sílabo no sean importantes. ¿no? por más largo o corto que sea un silo, todo es importante. Por eso la pregunta dice, ¿cuál es la parte más importante? ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que, digamos, que se arma o se debe distribuir cualquier curso o cualquier actividad de aprendizaje, porque también lo mismo funciona para, digamos, que la subparte de, de un curso, ¿no? que son las actividades de aprendizaje. Es cierto que se deben orientar por los horarios, los, obviamente la fecha de los exámenes, que son un porcentaje muy alto, ¿no? Es una opinión para mí, a mi criterio muy alto para lo que debería ser, pero bueno, ya no depende de mí enteramente. Los métodos de evaluación, que no solamente son los exámenes, y obviamente los temas van a formar parte del curso y por lo tanto de la evaluación, pero todo eso tiene o está relacionado a los objetivos de aprendizaje. Ustedes no saben o no conocen cuáles son los objetivos de algo, les diría yo en general, pueden divagar, ¿no? pueden no tener un rumbo. La idea es esa, ¿no? es tener un rumbo en general, no solamente en un curso, en la carrera, en la vida en general. ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente, los objetivos, nuevamente, en ¿no? un sílabus o en un curso, son muy amplios, grandes, ¿no? Como les dije, eso se va subdividiendo en partes ya para cada actividad de aprendizaje también tienen objetivo de aprendizaje y así, ¿no? Eso es lo que deben ustedes partir igual, si lo tomamos en las clases de ahí, ¿no? No es que debo partir de la primera línea, ¿no? El tema, por ejemplo, anemolítica, no, la anemolítica se descubrió en el año tal, no, pues tengo que buscar, ya, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Ya, eso me debe guiar a yo buscar en el texto X, sea que se le dé o se le facilite. En el sílabo, o en el blackboard, o en el lecturio ahora, eh, o en el. Eh, o los que ustedes puedan encontrar, buscar, eh, up today to etc. Pero debe estar guiado de acuerdo a eso. Como le digo, porque si no, hasta se van a aburrir, ¿no? Las primer párrafos de todos los temas pueden ser muy generales, ¿no? Y cuando ya llegan a, a lo que deben saber, porque no saben qué es lo que. Deben, los objetivos de ese tema o los objetivos de aprendizaje de ese tema ya se ocurrieron o quizás se olvidaron y pueden pasar muchas cosas, ¿no? En cambio, si ustedes comienzan de los objetivos de aprendizaje y van de frente ahí y adquieren ese conocimiento básico, mínimo, y tienen tiempo, ya después pueden leer lo demás. Ok, entonces continuamos. Esta es la agenda para hoy. Les voy a presentar corto los resultados de la evaluación de los... Estudiantes ¿no? que llevaron el curso el año pasado, sobre más o menos qué les parecieron algunas actividades del curso. La revisión, como les dije, no les voy a dar todo ¿sí? el sino solamente los puntos más importantes. El aula virtual, que es el Blackboard, este año, no sé si el año pasado usaron o no usaron el lecturio, lo vamos a usar ahora. Poco, pero va, va a iniciarse su uso. Algunas menciones de la reunión de coordinación, resumen, y al final, si tienen preguntas, que las pueden hacer no necesariamente al final también, sino. Me pueden avisar por acá también. Esta es los resultados generales del grupo 2 justo el, del año pasado, ¿no? Que llevó el curso en la primera parte. La calificación general fue 97%, uno no... No es que puso malo, ¿no? Puso regular. Esta es la suma, ¿no? El bueno es bueno, muy bueno. Ahora hay varias cosas, depende de cada experiencia. Son más de 40 personas que están llevando el curso, ¿no? Por ser un curso tan grande, no es que... Yo solo o una sola doctora de hematología, etcétera, etcétera, puede enseñarle a todos. ¿no? Tenemos que juntar, seleccionar eh, algunos docentes y quizá si alguno pueda tener alguna mala experiencia con alguno de ellos que no, no, no debería ser tampoco. Para eso si es que consideran que algún docente de práctica o de clase o de lo que sea lo no, de cualquier, perdón, actividad de aprendizaje, considera que no está llegando a ustedes para lograr los objetivos de aprendizaje, nos avisan, ¿no? ¿Verdad? No, no, por un tema de punitivo, ¿no? sino un tema de, de mejora. Estas ideas, al menos yo lo veo así, las encuestas es para eso, no es para que me digan que soy muy bueno, para que me digan que soy muy malo y yo me manda a gloria o, o me sienta mal o, o quiera reclamar al alumno, ¿no? O les deja de, en general... Eh, mejorar, ¿no? Más bien, a mí, yo quisiera que me escriban todas las cosas que puedo mejorar, ¿no? Más allá que me digan, sí, está bien, y ok, o una manito arriba, etcétera. Ya, bueno es, pero también sugerencias, ¿no? No decir, el curso es malo, sino también, o regular, sino también decir por qué. Esto se puede mejorar, este detalle se puede mejorar. Y el curso que ustedes están llevando ha sido modificado en la mayor medida... O en mayor o menor medida, de acuerdo a estas opiniones de los compañeros o colegas ya de ustedes que ya han llevado el curso años anteriores. ¿no? Dentro de las actividades me mejores calificadas, el Blackboard, esto de la C. lo hay, simulación, prácticas hospitalarias, sobre todo cuando regresaron a al hospital después de la pandemia, los TBLs, y menos calificados, esta es la suma también, no, no es que Deficientes total 27%, si no es la suma de los deficientes regulares, yo lo juntado. ¿no? Patología, bueno, porque el, el doctor Chan que es el que hace las prácticas en la CELOAISA, es un médico muy bueno, muy preocupado y diría yo que hasta didáctico, en comparación con la mayoría, digamos, de profesores. El tema es que son solo cuatro prácticas, son temas complejos, como van a ver ahí, por eso. Hay algunos quizás hasta se repitan en otras actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso, ¿no? Es un tema complejo. Pero a veces eh, por la hora o porque el postés o pretés, las preguntas por ahí, que a alguno no, no, no le parecen. ¿no? Por eso respondió así, ¿no? Ya hemos hablado con el doctor Chang y creo yo que esperemos que esto mejore, ¿eh? la idea, como le digo, es, es mejora. Y lo de la tarde, hay, hay dos bandos, ¿no? No por llamarlos bandos de mafias, ¿no? sino de grupos o de pensamientos, en estudiantes me refiero. ¿no? Antes, al menos cuando llegué al, al curso en 2016-17, este, y algunos de ustedes, no sé si lo habrán vivido, profesoras en las clases, en las tardes, los alumnos van, pero como son la facultad, yo no podía ir a todas y verlas, etc. Pero algunas de ellas sí iba o sí pude ir, pero ya lo observamos después en la pandemia y. Las clases magistrales, entre comillas, eran muy monótonas, ¿no? Era como, y algunos, en este curso no, pero algunos me decían que hasta lo único que hacían era copiar el Harris o copiar la Today y tal cual. Y peor, todavía encima lo leían, ¿no? Y eso no sirve, pues, ¿no? Eso no, no, no solo por acá, eso ya está estudiado, demostrado en otros lugares, ¿no? Eso no sirve para el aprendizaje más, te pudo dar el PPT y la gente no iba, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo mejorarlo? Se dieron muchas formas, pero se volvía lo mismo, ¿no? Eso lo cambiamos desde casi más o menos antes de la pandemia o la pandemia. Hacer ya no clases teóricas puras, sino discusiones de caso. Y al final de la discusión de caso, obviamente, un resumen de los puntos básicos. Obviamente, para eso, ustedes necesitan leer. Porque si no y leer algo, ¿no? no no leer tampoco todo, no necesariamente, como le digo, los objetivos a aprender. ¿Para qué? Para que aprovechen de qué se está hablando, de qué, qué síntoma es este, ¿no? qué tratamiento se está diciendo, ¿no? Y ya en la discusión poder aplicar ese conocimiento y en el resumen ya poder recordar lo que ustedes leyeron, etc. No podemos, lamentablemente, en un curso y ni siquiera en una clase única, poder satisfacer a todos, pero la idea de una actividad de aprendizaje única o en curso es que ustedes, o sea, la mayoría, la mayoría de ustedes aprendan lo básico, lo mínimo, y eso se puede lograr más que todo solo aplicando, aplicando conocimiento, no solamente transmitiéndoselos. Porque ¿no? el okay, silos no lo voy a poner porque ustedes lo tienen, simplemente lo voy a poner acá en algunas partes que considero... Los aprendizaje, las metodologías, las evaluaciones, algunos horarios y los grupos de práctica. Ahora, esto yo lo he parafraseado distinto a lo que está ahora, porque eso viene de pregrado, ¿no? Y se tiene que poner tal cual en los sílabos. Y esto, si ven, le pueden poner cualquier especialidad en medicina, ¿no? O cualquier curso también, porque eso es la base de la medicina, ¿no? Realizar una historia clínica. Completa no significa que vas a examinar desde la punta del pelo hasta el dedo meñique del pie, ¿no? sino una historia completa pertinente de acuerdo a la patología de cada paciente. Tampoco vas a hacer una, o no deben hacer una historia corta, ¿no? cada paciente distinto. Obviamente, una historia de alguien que viene por dolor de garganta de un día de enfermedad no va a ser igual al que viene con una historia de. Para un adulto mayor de 80 años, postrado, hipertenso, diabético, etcétera, etcétera, viene por tres meses o seis meses de enfermedad, ¿no? Va a ser distinto, pero la idea es que completo significa que recaben la mayor información necesaria para poder llegar a hacer el diagnóstico. Esto es otra... Habilidad, ¿no? redactar, resumir y presentar, que quizá no se pueda hacer, eso definitivamente lo deben desarrollar en el externo o internado. Y quizá no lo pueden hacer acá en este curso porque es corto, ¿no? es corto para todo lo que se tiene que aprender o leer. Y eso antes era 11 semanas, igual les parecía corto a los que tenían 11 semanas, menos ahora que ustedes tienen nueve semanas o menos. ¿no? Pero igual, cada vez que escuchen la presentación de un caso, sea que ustedes entrevisten al paciente en ese momento, o sea que el profesor les lea o les presente el caso, deben ver eso ese esquema, ¿no? ese esquema de anamnesis, antecedentes, examen físico y de acuerdo a eso identificar los problemas. Yo lo llamo así, no, algunos lo llaman síndromes problemas para que ustedes puedan plantear diferenciales o diagnósticos diferenciales. Los mayores errores que veo desde antes de la pandemia y ahora peor, más, no solamente en externos, internos, residentes, inclusive a eh, los tres, es que no hacen diferenciales, van de frente al diagnóstico, no quieren ser como un experto que ni a un, uno que tiene más de 10 años o más, casi 10 años de especialidad o más y 20 años de médico es que ni siquiera ¿no? podemos hacer un diagnóstico así a la primera. ¿no? Tenemos que plantear diferenciales. Alguien todavía más novato que tiene menos experiencia ahora se están aventurando en plantear de frente diagnósticos ya establecidos y no plantear diferenciales. Entonces eso puede llevar a errores. Y lleva a errores muy frecuentemente. El, el esquema debe ser así. Problemas o síndromes sin base de esos diferenciales. Y eso te va a permitir o les va a permitir y no pueden llegar solo con análisis y examen físico a pedir exámenes de la ayuda diagnóstica. Que ojo, así se llaman ayuda diagnóstica, porque esa es la segunda causa de errores que, también médicos en los últimos 10 o más años, que ahora la mayoría ha transformado eso a exámenes diagnósticos. ¿no? O sea, que los exámenes auxiliares les saben el diagnóstico al médico ¿no? y el médico está sentado esperando ¿no? el resultado del. La tomografía, y ahora le llaman hasta con filas, TEMTAP, ¿no? tomografía de tórax, adómeno y pelvis. Y, y, y ni siquiera van a verlo a la computadora, las imágenes, ¿no? que esperan el informe, ¿no? sentados ahí. En lugar de, si el diagnóstico no se tiene, volver a entrevistar al paciente, a los familiares, examinar de nuevo, etcétera, etcétera. ¿no? Es lo mismo que un laboratorio, ¿no? diagnosticar infecciones por leucocitosis en 1001, ¿no? en lugar de ver un paciente que no tiene fiebre, que no. Tienen señales de infección, o lo clásico, infección urinaria. No, que no tiene síntomas urinarios, le piden esa orina, que sale contaminado y tú, ¿no? Pero así no se hacen los diagnósticos. Ahora, quizá ustedes vean más eh, pruebas de laboratorio en los casos. No sé si puedan ver radiografías, ecografías, tomografías, pero eso sí lo deben. Les sugiero, mejor dicho, que lo aprovechen en el externado con sus casos. No sé en lo ISAT, no sé si en Cayetano no ve. Todos los pabellones tienen una computadora en las cuales pueden ver las radiografías, las tomografías de todos los pacientes y ahí se aprende, no. Ahí he aprendido bastante, de, personalmente digo, ¿no? de los pacientes y de imágenes. ¿no? Y después que ya yo llego al diagnóstico, debo dar un tratamiento. Yo puedo dar el mejor tratamiento que han leído en la guía del 2025, la última que ha salido, que nadie la tiene, pero el diagnóstico era otro. El paciente va a ir mal igual. ¿no? Porque ese fármaco, el tratamiento que le dieron funcionaba para una enfermedad, pero el paciente tenía otra, no tenía esta enfermedad. Esa es otra cosa que tienen que ir desarrollando si no lo han hecho ya desde clínica médica aún. Las actividades de aprendizaje básicamente son las mismas que en Clínica Médica 1, pero acá hay algunas cosas quizá distintas. Las prácticas clínicas presenciales, ojo, acá pongo asterisco virtuales, no porque se me ha quedado de, de la pandemia, ¿no? sino que eh, el curso dura nueve <laughs> semanas y hay algunas prácticas que van a caer en día de examen y en día de feriados, entonces... Días no van a hacer práctica, creo yo que sí deberían hacerlo. Entonces, yo les he sugerido a los profesores que se lo acuerdan con ustedes, que pueden hacerlas si no presenciales en otro día, no lo sé, porque también los tiempos los tienen juntos ustedes, porque tienen actividades también las tardes, se la pueden hacer por Zoom, Como ¿no? que todos tienen Zoom, solo saben manejar Zoom y poder recuperar esa práctica de esa manera, ¿no? Ya es cuestión de cada uno quede con cada profesor de, de práctica, ¿no? cuanto a ustedes, el horario también es libre de acuerdo a cada grupo de práctica, cada profesor. Normalmente le tienen que decir si es que tienen una actividad pronto y termina a cierta hora, ¿no? Eso es un tema de comunicaciones. Y bueno, les sugiero también, no sé si lo hará, no solamente se queden en mandar un WhatsApp, sino también manden correos o llamen por teléfono, también sirve apretar y llamar y hablar, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no le contesten ninguna de las tres cosas en ese momento, pero después, cualquiera de los tres medios, en algún momento se puede dar cuenta al profesor y, y responderle. Esto no sé si habrá en otros cursos que son las clases grabadas. ¿no? Algunas son de años, o sea, no todas son del 2020 o del 2023. Hemos ¿no? tratado de escoger la, las mejores. Es, eh, porque no hay tiempo, pues, no hay tiempo para poder hacer todos los temas que se deben hacer del curso. Igual, no, ustedes las pueden verlas en cualquier momento. Ahora tampoco se queden con eso solamente, no, si no ya saben el tema pueden leer, no. O inclusive ya depende de ustedes si la ven o no también, no. La, el punto principal es el tema que yo haga una clase personalmente de un tema no va a ser distinta a la que haga otro profesor u otro profesor porque nos basamos en bibliografías conocidas. ¿no? Entonces, lo principal es que sepan nuevamente lo mínimo que deben de saber ese tema. ¿no? Pero si les ayuda, pueden ver esas clases también. No es que, que las preguntas del examen van a venir con punto y coma del PPT de esa clase. Eso no debería existir, creo yo, menos en este curso. Eso si no es así, ¿no? Y les adelanto ya vamos a llegar a ese punto, los exámenes son enteramente aplicación de casos ¿no? en este curso. ¿no? no piensen que les va a hacer preguntas tan pocas, no solo de memoria, sino las más rebuscadas que puedan existir, porque nuevamente no tiene sentido, no, no tiene sentido preguntarles la prevalencia o la frecuencia de linfoma en, no sé, pues en el departamento de Arequipa, no lo sé, o en Estados Unidos, no, no tiene sentido, ¿no? Nosotros preguntamos generalmente lo que debe saber un médico: cómo hacer el diagnóstico, qué diagnóstico tiene de acuerdo al cuadro clínico, o qué puede pedir, o qué tratamiento dar. Que la prevalencia sea 2% en un lado, 4% en otro lado, no es relevante. ¿no? Y dicho eso, también les adelanto que no solamente lean, sino que traten de aplicar o resolver exámenes tipo caso clínico que ahora existen en la web y ustedes. Supongo que saben saben más que yo de eso. ¿no? Ok, la tercera actividad de aprendizaje es lo que les decía, ¿no? la discusión de casos sincrónicas, que básicamente son aplicaciones o discusiones de casos clínicos de un tema que ya está en el sílabus y al final un resumen, o debería haber un resumen de los puntos principales, o a veces también se hacen en el medio, ¿no? después de cada discusión de caso. Nuevamente les digo, tiene que leer algo. Que sea una cara o resumen ejecutivo del tema, no lo sé, ¿no? para que puedan aprovecharlo. ¿no? El TBL es igual, sí, este, a Clínica 1, son más temas, sí, porque consideramos que es la mejor forma de aprendizaje, quizá no la ideal, o quizá no es perfecta de la manera que se pueda llevar en la facultad con las aulas, el calor, no lo sé, pues, pero la ventaja que tiene, aparte de darles una lectura previa, es la discusión de casos y la evaluación. ¿no? Entonces, Bastante, digamos, actividad para que ustedes muevan ese, esa lectura, muevan esos conocimientos que han leído antes, durante la, la actividad y en los exámenes. Pongo bueno, acá coagulación porque al inicio no me parecía, porque también en algunos casos, como que todos se ponían de acuerdo y se ponían 20, pero bueno, ya es cada uno, ¿no? Pero lo que he visto en cada año es que varios se olvidan de llenarlo no y ahí pierden les digo pierden hasta dos puntos ¿no? en cada nota de cada TBL ¿no? si ya está eso llenenlo. Pues. obviamente lo ideal es que llenen con sinceridad a alguien que ha trabajado a alguien que ha discutido a alguien que ha leído y no a alguien que ha estado callado que no ha participado ¿no? y el otro es el blackboard que no sé si lo han visto hasta ahora este es el blackboard para los que no sé si todavía no lo han abierto, tiene varias partes. Yo lo he por semanas, porque cada uno avanza a una velocidad personal, ¿no? Pero algo que yo al menos he agregado es, más allá de lo del la lo del los grupos de práctica, los contactos, es videos, ¿no? No vídeos videos del, de YouTube de algunas cosas. Vídeos que me parecieron a mí interesantes para aprender y quizá algunos ya lo conocían o, o lo han visto de otra forma en, en otro canal, que cómo mejorar, digamos, su comprensión o su aprendizaje. ¿no? tiene algunos tips muy, muy interesantes. Y lo otro son también videos del canal que yo tengo. No es obligatorio que lo vean, pero les puede ayudar. ¿no? Que yo, yo he hecho con algunos otros grupos en años anteriores. Y también acá dividido por especialidades. ¿no? Esta es una lista de reproducción, no es mía, es, de, es en inglés, pero pueden poner los subtítulos. Para aprender es muy didáctico y con ejemplos los, el examen físico de articular. ya lo ¿no? que agregarle sin ahora es esta lista de reproducción. Todo esto no es obligatorio, depende. Ustedes lo pueden guardar también si quieren verlo después del curso, no lo sé. Una charla que hicimos en el Congreso de Sociedad de Medicina Interna del 2022, que conversamos bastante de cómo, o sea, de estas deficiencias que les he mencionado al inicio en la confección de historias clínicas, de planteamiento de diagnóstico. Es también interesante. Nuevamente, todo eso es libre, voluntario. Esta es la lista de reproducción. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para aprender cualquier cosa? No, no es el curso necesariamente, ¿no? o quizá lo que ustedes hacen ¿no? también y que consideran que es lo mejor. ¿no? O sea, ¿les permite aprender mejor? Esta es una respuesta. Ver, la mayoría ha votado por aplicar. Sí, es una mejor forma de aprender. Alguien ha marcado memorizar, pero no, la memoria se va. Se olvida, ¿no? O sea, me refiero a el momento, ¿no? Que ustedes están queriendo aprender algo. Si lo memorizan, se les va a olvidar. Y ustedes más bien, o la mayoría, no puedo decir cada uno de ustedes, ¿no? La mayoría cuando somos estudiantes, ¿por qué leen o quieren leer casi todo, la mayoría un día antes del examen? Porque saben que se les va a olvidar después. ¿Por qué? Porque eligen porque esta es una elección, no es algo que el profesor o el coordinador les dice. Tú vas a, cuando abras este, el Up today o cuando abras el libro que vas a leer, lo vas a memorizar. No, nosotros no decimos eso. Solo le damos la, algunas, ¿no? Porque también fácilmente ustedes pueden abrir cualquier eh, página Up today u otras páginas de aprendizaje donde tienen videos muy buenos o bien producidos, etcétera, etcétera. El conocimiento está en la disponibilidad de cualquier persona en el mundo. Pero si ustedes. Eligen memorizar, se les olvida. Porque así es, ¿no? Un dato X a, a, al aire, lo puedo recordar al día siguiente. Pero conforme pasan los días, se les va a olvidar. Pero es distinto cuando ese dato, no lo memorizo, ¿no? O sea, me lo aprendo 2 más 2 de 4, no, sino trato de comprender eso, ¿no? el concepto de dónde sale. Y eso en medicina, la mayoría de veces las discusiones en la visita las hago, tengo que bajar ¿no? a tercer año. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría no entendió por qué, a grande relajo, ¿no? el corazón late así, por qué la cavidad derecha tiende así, porque lo memorizó, no lo entendió. Y recién cuando lo hablamos, lo discutimos, este, recién ahí entiende por qué la cavidad derecha es una, porque las cavidades izquierdas es otra, porque existe la insuficiencia cardíaca izquierda, porque existe la insuficiencia cardíaca derecha, recién ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eligió memorizar y no entender. Ahora, si ustedes lo entienden y después, no necesariamente inmediatamente, pero después lo aplican o aplican ese conocimiento entendido en un caso clínico, que no necesariamente tienen que ir al hospital, lo ahí a al Hospital Cayetano o cualquier lugar a ver pacientes, a cualquier caso clínico nuevamente que puedan tener. Bueno, el blablabla porque ahí también hay una cápita de discusión de casos clínicos. En Internet también. Entonces, este conocimiento, casos clínicos de tal tema. Entonces, aplico ese concepto a, a resolver ese caso clínico, que me va a quedar mejor todavía ese conocimiento. Y por lo menos esto es mejor aplicar que memorizar. Nuevamente, esto es una elección, no es una... Ahora. Los otros puntos, esto es lo que llaman, pues esto yo lo aprendí de profesor, no de alumno. ¿no? Hubiera querido aprenderlo, de, conocerlo al menos, ¿no? de, de alumno, pero bueno, eran otras épocas. Entonces, en realidad Bloom lo hizo distinto, pero se acomodó y creo yo que así es una manera más didáctica de, de entender esta, este tema de aprendizaje. Aquí hay el artículo completo, esto este no es mi ya ni mi plin, este es el poderle del artículo que está acá estábamos acá, no recordar, comprender, aplicar, pero si ustedes van más allá, analizar, que es puede ser comparar, contrastar, no ya yo leí acá, pónganse en el Harley, pero a ver, voy a contrastar con el UpToDay y a ver si dice lo mío, entonces no solamente lo estás leyendo de nuevo, no solamente lo estás entendiendo de nuevo, sino estás comparando los conocimientos que pueden ser iguales o pueden diferir algo, pero en ese contraste también se les va a quedar el concepto, mucho mejor. La siguiente que hacemos ya los profesores, que es evaluar. Cuando evalúas dos cosas, no solamente tienes que volver a leer o leer de nuevo o profundizar el tema para armar una pregunta, no no solamente es una evaluación nuevamente de memoria, pues, no cuál es el tratamiento para esto, no, sino armar un caso para que se pueda más o menos plantear el diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico qué tratamiento dar. Entonces, eso también es un, un aprendizaje. Ahora, la evaluación también puede ser eh, juzgando, debatiendo entre uno profesor o entre ustedes también. ¿no? En su mismo grupo pueden hacerse una pregunta, el otro hacer otra pregunta, etc. ¿no? Y esto de crear también, ¿no? Porque implica agarrar todo y ponerlo en un... Obviamente, crear no significa copiar y pegar, ¿no? Porque algunos crean, entre comillas, PPTs así o crean monografías de esa forma, ¿no? copiando y pegando, eso no es crear nada, no. Crear significa hacer algo del cero, no. Pero para crear tienes que usar varias cosas que van desde acá y ojo, esto no es una escalera, por eso no, algunos autores no lo llaman pirámide o no quieren llamarlo pirámide, porque se puede pensar como paso, no. Y desde comprender y de frente evaluar o etcétera, no. O algún concepto que no necesariamente se puede aplicar inmediatamente o etcétera. ¿no? pero si ustedes van más allá de recordar o de memorizar, realmente que van a aprender más, o mejor, o de una manera más eficiente. A ver, sigamos con las actividades de aprendizaje. Simulación es igual en toda la facultad Es una de las mejores actividades de aprendizaje por varias cosas, ¿no? Por el hecho de aplicar conocimientos, por el hecho de entrevistar, aunque sean actores, por el hecho de ver maniquíes, por el hecho de hasta la adrenalina en la simulación de fidelidad es una buena estrategia de aprendizaje. Las lecturas individuales, sea nuevamente lo que les sugerimos nosotros o lo que ustedes puedan leer, en este curso tienen que leer bastante. Y yo les diría, en toda la carrera tienen que leer bastante. Si se quedan solamente con el PPT o el Blackboard, es un mundo micrométrico a todo el mundo vasto de la medicina. ¿no? van a vivir en su mundo pequeño, pero dejan de saber o de conocer cosas que son necesarias para un médico. Realmente, en el curso también, no, solamente son cuatro especialidades y tiene que centrarse, obviamente, en lo que está en el silo. Pero si pueden leer más allá de lo que está allí, es mejor. Y, y eso, les va, eso también es una, un ejercicio. Antes yo me demoraba en leer, no, pero cada vez que leo pues todos los días leo y no solamente medicina, sino otras cosas, y hasta en el celular es mejor, por el scrolling. Entonces mi velocidad de lectura es más rápida, pero si yo no leo, esa velocidad se va nuevamente a regresionar. ¿no? Entonces leyendo va aumentando su velocidad y van a, van a poder leer más cosas ¿no? en menos tiempo. Patología creo que ya lo hablamos y lecturio. Entonces cuando aplica el clic, sea en syllabus o sea en, en Blackboard, le va a salir esta pantalla, pone su correo, pone su clave y hay tres temas que sí son obligatorios que va a formar parte de su nota de los quizzes, no es el primer intento que esto es lo que dura también lo he puesto porque sí he visto todos los videos son buenos prácticos puntuales están en inglés pero viene con traducción de cada tema, no entonces los tres primeros temas de cada parte digamos antes del primer examen y antes del segundo examen y sí son obligatorios pero también hay, si tienen tiempo, a contenidos adicionales, opcionales, para que puedan ver también que son parte del curso. ¿no? Abrimos esto. Y acá está, por ejemplo, los ¿no? reflujos astroesofágicos, son cinco vídeos, y ahí está el tiempo. ¿no? Entonces lo abre, lo abren para verlo. Bienvenido de nuevo. Gracias por me a esta discusión de estómago. Ahí está el, la, la traducción, ¿no? regresan, durante el video les van a hacer preguntas y ahí ustedes van respondiendo o al final del video. Pero si no, los pueden resolver acá también al final, pueden ir de frente, pero esa nota lo que sí va a valer es el primer intento. Igual pueden responder también al segundo intento para que confirmen el aprendizaje. ¿no? Ahora, las preguntas no son difíciles, ¿no? acá sí les hacen preguntas puntuales hasta de memoria, pero es por el, la característica, no son videos cortos en los cuales van a haber mensajes puntuales. Qué es lo que tienen que saber, ¿no? Entonces no es difícil. Y acá son estos temas que son los obligatorios, los tres primeros para el primer examen y los tres segundos para el segundo examen. Ahora, ustedes lo pueden ver en cualquier orden también, ¿no? Si pueden terminar todos de una sola, ya depende de ustedes. Pero obviamente hay otros temas que leer, ¿no? Los primeros son los obligatorios. Y ya acá hay una por especialidades, ¿no? con varios temas, ya ustedes pueden verlos, son opcionales, pero son también de los temas de acuerdo a los sílabos. Eso sí no los he visto todavía, pero lo que sí he visto son los obligatorios. Y cada uno ustedes tienen que cliquear y poder ver todo, ¿no? Y como les decía, este, ver el video, ver acá los objetivos Bienvenido. de aprendizaje, también están acá los objetivos de aprendizaje, inclusive también, acá no está, creo, en algunos videos se puede ver acá la transcripción, ¿no? Ah, también pueden tomar notas, resúmenes, y es interesante. Este mapa también lo tienen en Blackboard. Los que no conocen el OISA, los puntos principales, al menos para el curso, ¿no? Estos son pabellones de medicina, reumatología queda al fondo, endocrino queda en medio de lo, Esto es como una U, ¿no? Queda entrando por acá y van hacia la esquina derecha. Metodología queda en una parte de este edificio, en el piso y gastro queda enfrente del pabellón 4. Eso sí, ¿no? Es, es grande, moderadamente grande, tiene que caminar bastante, pero eso es bueno para tener actividad física. Esta lectura también da unas sugerencias, ¿no? Como una manera de aprender algunas cosas ya la mencionamos, ¿no? Esto del comprender más que memorizar, ¿no? Algo que ayuda bastante también es enseñar o explicarle a alguien el tema, ¿no? Ok, al final, ¿qué les sugiero? Leer el sílabo, ¿no? No solamente las clases o las fichas del examen. Así ven, no todos los temas tienen objetivo de aprendizaje, pero hay sí descripciones de todos los temas, ¿no? Para saber qué cosa tienen que leer de cada tema. Pueden ver videos también, sobre todo antes de cada actividad de aprendizaje. No solamente antes de los TBL, ¿no? O antes, de, o antes de los exámenes, perdón, ¿no? Sino también antes de las prácticas también. Pueden acordar con su profesor, quizá, ¿no? A la próxima práctica vamos a ver un paciente de esto, podemos leer antes, no lo sé ya. Como les digo, mientras más lean van a ganar tiempo para no juntarse todo antes de cada examen. Se van a abrumar y después ya quizá la ansiedad tampoco les va a permitir aprender bien. No, no sigue por notas, sino por aprender medicina, pero bueno, sí es cierto, sí es cierto que... Y eso es una consecuencia, ¿no? si ustedes aprenden, pero no memorizando, si aprenden, la consecuencia lógica va a ser que van a resolver mejor los exámenes. ¿no? Y por lo tanto van a tener buenas notas. Y inviertan tiempo en revisar el blackboard, no Hay varias cosas que le van a ayudar a varios. No han podido ver todo el contenido que puede haber en el video, sobre todo durante el curso, pero después lo pueden ver y, y les va a servir para, para su carrera en general. ¿no? Pero por lo menos la, lo que sí está dirigido para el curso sí les va a servir. ¿no? Ahora, yo he puesto ahí foros, cada novito que parece un, una llamada de un cómic, o lo que hablan las personas o los dibujos en un cómic, es, es un foro. Ahí pueden escribir, ha hecho hay preguntas, yo les puedo responder. ¿no? Igual también, por el blackboard de mensajes, me pueden escribir a mi correo, yo estoy abierto a cualquier experiencia, a resolver a cualquier problema que pueda ocurrir. O cualquier duda que tengan. ¿no? Si por acá no, no tienen dudas, igual como les digo, pueden escribirme por Blackboard o por correo electrónico y no se estresen, vean a su velocidad, a su tiempo. Y sobre todo, como les digo, comprendan lo que lean, apliquen para que se les pueda quedar mejor y por más tiempo los conocimientos. Ok, bienvenidos de nuevo y gracias por conectarse. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Chao, ah, no, nos vemos. No, no.